thank you Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 47 enumeración numeración humana, episodio número 46 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar profundizando un poco más en esto que tanto me fascina, que es el camino de la programación. Así que vamos a arrancar con el tema de hoy, que la verdad que por lo menos personalmente está bastante bueno. Y como siempre digo, referente a lo que son problemas de concurrencia, son complicados, pero remarco la importancia de entenderlo. Vamos a ver y voy a dar un ejemplo muy simple en el cual va a ser necesario ya conocer cómo solucionar problemas de concurrencia y de sincronización, porque si no, ya ni siquiera un juego decente podemos hacer, ni una aplicación decente, y así como muchas cosas. Así que muchísimas gracias a los que van a escuchar tanto el podcast en vivo como en diferido. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es el episodio de hoy, sin olvidarnos de mencionar lo que es el tema de hoy. Hoy la idea por lo menos es hablar de lo que son problemas de concurrencia, o continuando con el tema de problemas de concurrencia, que llevamos varios episodios hablando de este tema, y enfocarnos más que nada en lo que son las variables de condición y en otro de los típicos problemas, como ya vimos anteriormente dejar de carne de mental, ahora vamos a estar viendo lo que es el problema de los productores y consumidores. Que son los problemas típicos a la hora de tratar un problema de concurrencia. Así que vamos a recordar en principio recursos que teníamos para solucionar problemas de concurrencia. Entre ellos teníamos lo que eran, por ejemplo, mutex o horas de exclusión mutua, en donde el desarrollador lo que hacía era incorporar ciertas eh, limitaciones en cuanto a ingresar a cierta región de código. Es decir, establecíamos un pedazo de código al cual solamente Entraba un proceso a la vez, o por lo menos se limitaba a que un proceso, o si dos procesos querían acceder a la misma zona y tenían que pasar por el mutex o el candado, también si lo queríamos ver, porque también se lo conoce como lock, solamente permitiría acceder a uno y el otro se quedaría esperando. Ahora bien, si otro programa que no, no usa un mutex intenta acceder al recurso, bueno, va a accederlo, pero una no limitación que le podíamos dar, cuestión de que por lo menos nuestro programa. Si tenemos una región crítica o un pedazo de memoria compartida que no queremos que se sobrescriba o no empiecen a pasar cosas raras, establecemos un limitador que era este: es decir, cada vez que queramos acceder a esto, impedimos que accedan otros elementos de por lo menos nuestro mismo programa. Se lo damos acá a Movimiento y que se hace presente y dice: Buenas, David. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y ahora, saliendo de Code Time, vamos para lo que es Movimiento y así que vamos para allá nomás. ¿Cómo está, Gaby? ¿Todo bien? <laughs> Entonces. No solamente teníamos lo que eran los locks, los cuales eran bastante buenos, pero no eran lo suficientemente poderosos porque el lock solamente permitía restringir a un solo proceso, o mejor, mejor dicho, restringir a que solamente un proceso pase, entonces tuvimos que definir un nuevo recurso, el cual lo conocemos como semáforo, que como vimos incluso el semáforo es una generalización de lock, porque con los semáforos podíamos crear locks. y los semáforos, que no hay que confundirlo con semáforos viales, sino más bien como semáforos ferroviarios, estos funcionan internamente como lo que sería un contador. Mientras que el contador sea mayor que cero, va a poder eh, decrementarse el contador y cada vez que se decrementa un contador, un proceso puede trabajar. Ahora bien, si un proceso intenta decrementar el contador y es cero o menor, porque puede seguir decrementando, va a quedar trabado. Entonces, con eso evitamos de que pasen más de cierta cantidad de procesos, de esa era una tanta forma para trabajar, un torniquete. Es decir, eh, impedir que pasen muchas cosas a la vez. Por ejemplo, imaginemos que tenemos eh, cierto recurso que queremos permitir que lo sumos 3 usuarios accedan a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos un semáforo en, con valor inicial 3. Y entonces, si por ejemplo quieren entrar 5 usuarios a esa región crítica, lo que, se, lo que va a pasar es que, bueno, va a dejar pasar el primero, va a dejar pasar el segundo, va a dejar pasar el tercero, pero el cuarto que quiere ingresar ya el contador va a estar en cero. Entonces, cuando lo decremente, va a quedar trabado. ¿Cuándo se va a destrabar este? Cuando algún hilo. Que trabó el semáforo lo destrabe. Entonces, una vez que liberamos una uno de las vacantes, uno de los espacios, el otro hilo ya tendría que haber terminado con lo que es la región crítica, y así algunos de los dos hilos que quedaron dormidos, por decir así, y quisieron ingresar a la región crítica, pueden continuar con lo que es la ejecución. Entonces, con eso ya estamos viendo lo que eran los recursos vistos hasta ahora. Ahora vamos a agregar un recurso que es eh, relativamente más complicado de trabajar. No, no es tan difícil de trabajar, pero comparándolo con lo que son los logs, que son extremadamente simples, porque solamente tienen dos operaciones. Los semáforos, que son un poco más complejos, porque hay que tener cuidado con lo que es el conteo. Incluso recordemos que los semáforos podían ser usados como logs. Había un tercer recurso que todavía no lo vimos, que son las variables de condición. En sí, las variables de condición presentan lo que es una extensión sobre el comportamiento de los mutex. ¿Por qué se hace esto? Por cuestiones de que los metrics recordemos que solamente permitían trabajar con permitir acceder a algo o por un periodo de tiempo bloquear. Por el periodo de tiempo me refiero a hasta que alguien desbloquee. Es decir, bloquear y desbloquear procesos y hasta ahí no iba más lejos. La idea de las variables de condición es justamente dar una cierta, por así decirlo, noción de inteligencia para poder responder ante eventos. Hasta ahora un log, lo que necesitamos era siempre tener posesión del log en el sentido de decir, poder acceder a una variable que tenga guardado el log o el número que hace referencia al log para poder utilizarlo. Ahora bien, podemos tener procesos que son independientes. ¿Y cómo manejamos eso? ¿Cómo podemos empezar a, a manejar lo que son los logs de una manera más inteligente? Quisiéramos poder controlar las cosas de una manera más interesante. Acá donde vienen al rescate, las variables de condición en donde básicamente una variable de condición siempre opera con lo que es un mutex. O sea, una variable de condición es una estructura que tiene ciertas operaciones internas y a su vez depende de que exista un mutex. O sea, no podemos crear lo que es una variable de condición sin mutex. Por ejemplo, un mutex lo podemos crear por sí mismo, un semáforo lo podemos crear por sí mismo, pero una variable de condición sí o sí requiere de un mutex para realizar sus operaciones correctamente. ¿Qué es lo que va a hacer? La variable de condición es expandir un poco la frontera de lo que es el mutex y darle como, como ya dijimos, cierta noción de inteligencia o cierto poder, por así decirlo. Incluso en lo que son algunas implementaciones de variables de condición, no solamente que se necesita el mutex, sino que ya cuando se crea la variable de condición se pide el mutex que se va a usar. Es decir, no podemos cambiar por otro mutex después. No es algo que convenga hacer, de hecho, pero bueno, es un comportamiento permitido. Ahora bien, si nosotros cuando creamos o inicializamos damos ya el mutex con el que vamos a trabajar, después no podemos falsear datos pasando un mutex que no es. Son distintas implementaciones para, para lo que es distintas formas de trabajar, cada una tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja de tener algo que inicializado pide el mutex es que a la fuerza vamos a trabajar con ese mutex y evitamos problemas más adelante. No necesitamos hacer referencia al mutex porque ya hicimos referencia cuando lo creamos entonces como que en ese aspecto está bastante bueno por ahí te quita un poco de flexibilidad si lo querés ver de alguna manera o yo quisiera pasar un mutex no válido no sé por qué quisieras hacer eso pero bueno es una posibilidad que, que se tiene después obviamente como ya vimos que tenían los semáforos y como tenían las, eh, las áreas de exclusión mutuas o mutex tenemos lo que son distintas operaciones con qué operaciones contamos normalmente? por ejemplo, contamos con lo que es la operación de espera, también conocida como wait. entonces, cuando se quiere accionar esta operación, lo que se hace es indicar la variable de condición y el mutex. es decir, indicamos una condición y un mutex, las dos cosas para poder hacer la espera. Una de las condiciones que tenemos que tener es que el mutex ya tiene que estar adquirido, es decir, no puede estar eh, libre, el mutex ya tiene que estar adquirido por otro hilo, por otro proceso. Después, después de realizar lo que es esta operación, el mutex se va a liberar y el hilo se va a bloquear hasta recibir una notificación de otro hilo o proceso. Entonces, ¿qué estaría haciendo esto? Esto si recordamos lo que son semáforos, hasta cierto punto es parecido. ¿En qué punto me refiero a que es parecido? Que cuando nosotros eh, decrementamos en un caso que no podíamos, se traba, o lo mismo que un mutex. Cuando adquirimos un mutex, se traba el proceso, queda en espera. Entonces justamente esta operación se la conoce como espera o wait también. Por razones de que se, ha, eh, se hace justamente esto. El hilo que llama a la espera se queda esperando no es una espera activa, la idea de que justamente usar variables de condiciones es no hacer espera activa, es el, el tema de, de poder eh, quedarse esperando de una manera óptima, en lo posible, lo más óptimo posible, sin tener que usar o desperdiciar procesador, eso ya hay implementación. en la implementación interna trabaja con lo que es el planificador del sistema operativo, con eso es, le delega básicamente lo que es el sistema operativo, el trabajo son lo que son los distintos hilos y después una vez que se recibe la notificación eh, después de que este proceso que hizo la espera recibe una notificación eh, y antes de volver lo que es la ejecución al hilo básicamente se requiere el mutex recordemos que se liberaba y cuando nosotros ponemos eh, lo sacamos mejor dicho de lo que es la espera el, el mutex se va a volver a adquirir es decir recordemos que esto requería un mutex adquirido cuando ponemos esto en espera el mutex se libera que esa es justamente donde se pone la variable de condición, es decir, cuando trabajamos uno dejamos pasar otro, entonces liberamos un mutex. Y después, cuando recibimos una notificación, como ya dijimos que vamos a tener que recibir una notificación diciéndonos, bueno, acá pasó algo, ya puedes seguir trabajando, va a conseguir, va a proseguir el proceso con el que había hecho a la espera y se va a readquirir el mutex bloqueando cualquier otro proceso que quiera utilizar el mismo mutex. Después tenemos una pequeña variante de lo que es la espera que se llama espera medida. ¿Por qué se le llama espera medida? Porque justamente en principio tiene una semántica similar a lo que es eh, la espera normal como la vimos, pero con un agregado que recibe un argumento adicional el cual indica un tiempo de expiración. Esto también conocido como timeout o tiempo fuera. Lo que se hace es no solamente funcionar como una espera, sino tomar un periodo de tiempo, es decir, un número que representa un intervalo de tiempo. Cuando uno excede lo que es ese intervalo de tiempo, básicamente lo que va a pasar es que, si no se recibe la notificación, se despierta el hilo, regresándole un error, o sea, va a devolver un error en este caso, y no se vuelve a adquirir el mutex, cosa que, por ejemplo, en la espera, cuando nosotros recibimos una notificación, Readquiríamos el, el mutex en este caso, como es una espera medida y ya nos pasamos del tiempo estipulado, bueno, no va a readquirir el mutex y va a seguir trabajando. Es como decir, bueno, yo voy a parar por un cierto tiempo hasta que me llegue una notificación o si paso cierto tiempo, no me importa, yo voy a seguir adelante. Es un timeout básicamente, es como decir, si no llegaste a tiempo, lo siento, yo voy a seguir trabajando. Salgamos acá a Damián Tiscorn, que dice: Saludos, hola Dami, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El, el propietario de lo que es el podcast desde la barra bell donde tengo el gusto de ser partícipe, así que ¿cómo está ¿todo hoy? Arrancando la semana, ¿no? <laughs> eh, así que continuemos, ya vimos que teníamos lo que era la espera y la espera medida y ahora vamos a tener lo que es otra operación que es la señalización. ¿Qué hace la señalización? Lo que sí es que también requiere de que tengamos el mutex adquirido eso es uno de los requisitos, lo que hace es despertar, o más bien señalizar a uno o más hilos en algunas eh, en algunas implementaciones, incluso podríamos decir qué cantidad de hilos queremos despertar, porque podríamos despertar todos, o podríamos despertar que yo, uno, por ejemplo, entonces algunas implementaciones nos permiten especificar cuántos, por ahora vamos a suponer que, que despertamos a uno. Porque estamos haciendo una señalización. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es, recordemos que cuando hacíamos la espera, estamos esperando una notificación de alguien. Y el señalizar es básicamente enviarle esa notificación diciendo, bueno, ya está. Podés seguir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a, a lo que es señalizar y a liberar a los hilos que están bloqueados en la espera que se le asoció. Y va a seguir trabajando. No, no es que va a quedar bloqueado, no se va a liberar lo que es el mutex o sea que va a seguir trabajando esto el control va a seguir sobre lo que es el invocante acá dice la Tijona: la... todo tranca semana corta, <laughs> si tenemos fin de semana largo se nos viene <laughs> al que entienda de que me ría que hago referencia no piense que estoy hablando solo pásense por lo que es el chat de spray que la verdad que está, está bastante bueno, es divertido hay, hay interacción, se la pasa uno muy bien suelen salir preguntas y y cosas interesantes, así que pásense por ahí, está, está bastante bueno, por lo menos yo me divierto. Cada tanto sacan cada comentario que, Dios mío. <laughs> Entonces, cuando nosotros hacemos una señalización, recordemos que no se libera el mutex, o sea que el flujo de ejecución se mantiene en lo que es el invocante, que es el que tiene que haber salido ya de lo que es la región crítica y entregar el mutex. Son cuestiones que se tendrían que hacer. No es que se hagan realmente. Antes de que los otros hilos continúen ejecutándose. O sea, hay que tomar esta decisión de señalizar el momento adecuado. ¿Podemos señalizar en cualquier momento? Sí, recordemos que también el resultado de eso va a ser totalmente aleatorio. Entonces hay que tener cuidado de haber terminado la región crítica para mandar la señal y decir, bueno, ahora sí, podés liberar lo que es el miotel y podés seguir trabajando. Y después tenemos otra operación que se llama señalizar a todos que ya darán una idea de lo que hace, también conocida como broadcasting, que hace lo mismo que señalizar, que señalizar en principio lo que se haría, haría es liberar un hilo, o señalizar a un hilo, o a una n cantidad de hilos según la implementación, pero en el caso de señalizar a todos hace lo que dice, es como, bueno, yo voy a mandar el mensaje de que se liberen a todos. Esto es bastante útil cuando tenemos, por ejemplo, muchos procesos que queremos que en un punto paren. Entonces, en un punto hacen todos espera hasta que, por ejemplo, un hilo padre o un controlador diga: Bueno, ya tengo la cantidad de hilos que necesitaría, ya está todo listo. Entonces hago un broadcasting o señalizo a todos y digo: Bueno, a partir de ahora pueden seguir trabajando todos. Que de hecho vamos a ver que es bastante útil para problemas de lectores y escritores y cosas así. Que la verdad está bastante bueno. Saludamos acá a Loxy que dice: Hello, ya llegó, ¿por quién lloraban? Buenas noches. <laughs> Hola, Ani, ¿cómo estás? <laughs> ok. Todo bien. Ani, propietario de lo que es el podcast Literalmente y el podcast de Crono. Un podcast sobre literatura y un podcast sobre historia vista de una manera más amena. La verdad, por lo menos yo me la paso bien, me río. O se la pasa uno muy bien. Es, es divertido ver la historia, o por lo menos es como que le hace a uno interesarse por la historia mientras se ríe. Y la verdad que eso es lo interesante, aprender y divertirse, no, no ser un pedazo de carbón y... Bueno, yo voy a memorizar todo y ya está, sino que justamente pasáselo lindo. Y por lo menos yo personalmente me lo paso muy lindo, así que pásense por ahí, lo recomiendo totalmente. Entonces, continuando con lo que es el. el tema de hoy. Habíamos visto lo que son las tres. Las tres o cuatro operaciones, según lo que, como lo querramos ver, la espera, la espera asociada a un tiempo, lo que es la señalización y el broadcasting, o también conocido como señalizar a todos. No es la traducción, pero es lo que hace, es transmitir una señal a todos, decirles, bueno, sigan trabajando. Y como es obvio, y es un elemento totalmente útil, muchos, muchas librerías y lenguajes vienen con una implementación de lo que son variables de condición. No es algo que uno tenga que implementar, porque de hecho las variables de condición van a utilizar semáforos, logs, se pueden definir con semáforos y logs. Pero, por ejemplo, algunas implementaciones incluso acceden a lo que son llamados al sistema a lo que es el planificador del sistema diciéndole bueno a partir de ahora quiero que saques este hilo de lo que es de la lista de procesos a ejecutar y lo pongas en modo por así decirlo de espera son cosas internas del sistema operativo eso, eso sí que es algo que no controla el desarrollador y no lo tendría que ni siquiera controlar pero tenemos una interfaz o un intermediario que son las variables de condición que lo permiten acá dice Ani dice hola Damián David todo bien algo gripado y con nariz roja pero bien Sí, por allá tiene que estar haciendo fresquito por acá como hace calor, pero la verdad que por hoy está fresquito, está hoy está lindo. Como para estar afuera está lindo acá. Espero que no esté demasiado frío. Y continuando con lo que estábamos diciendo, en lo que es la interfaz que brindan algunos lenguajes y algunas librerías, por ejemplo, contamos con la... Siempre voy a hacer referencia a lo que es POSIX, porque es una de las más usadas, por lo menos en lo que es Unix y en lo que es un sistema basado en Unix, GNU Linux y Mac. Yo personalmente soy más partidario de esos sistemas operativos, no significa que, que deteste eh, otros sistemas, sino que simplemente me siento más cómodo en estos, que es por ejemplo la librería de POSIX. POSIX es un conjunto de librería y estándares que hay eh, para lo que son sistemas Unix y se lo conoce como p 3 Los p 3 son la implementación de hilos y sincronización y. Cosas de concurrencia, por ejemplo, ahí tendríamos los que son los logs, los que son los semáforos, y en este caso también tenemos lo que son variables de condición. Y tenemos que yo distintas eh, operaciones definidas como ser un, una constante que va a almacenar eh, el, una variable de condición inicializada. Tenemos una, un inicializador que toma una variable de condición y unos atributos que nos permiten configurar algunas cosas de la variable de condición. Tenemos, por ejemplo, la que hace envía la señal que se la conoce como signal. La cual toma una variable de condición nomás. Tenemos otra que hace el broadcasting, que toma una variable de condición también. Tenemos una que hace el, eh, un wait, o sea, hace la espera, que toma una variable de condición y un mutex. Tenemos un tameweight, el cual va a tomar lo que es una variable de condición, un mutex y un intervalo de tiempo. Y obviamente tenemos lo que es. La, la Destroy que sirve para destruir variables de condición. Porque siempre que creamos algo también podemos destruirlo. <laughs> Acá dice Ani dice, pero las chelas van frías. Bueno, eh, acepto la oferta. <laughs> la oferta aceptada. Entonces, ya teniendo una idea de lo que son las variables de condición, vamos a arrancar con lo que es uno de los tantos problemas que tenemos con la concurrencia. Que es el problema de los productores o consumidores. Eh, mejor dicho, el problema es de los productores y consumidores. Sé que los nombres pueden sonar graciosos, divertidos, que no tienen sentido. ¿Por qué escogiste ese nombre? No lo escogí yo. Ese nombre que se le atribuyó el problema. Yo lo hubiese puesto nombres que impidan un poco el bullying. si <laughs> el problema del jardín ornamental, suficiente broma puede desencadenar. Bueno, el problema del productor y consumidor no, no es tanto la burla que puede llegar a tener, pero sí se puede armar bromas alrededor de eso. Entonces, vamos a plantear lo que es el problema de productores y consumidores. Tenemos básicamente un entorno con múltiples hilos en común y hay una división entre tareas. Es un sistema parecido a línea de ensamblado, es decir, vamos a dividir tareas en, vamos a hacer una tarea, después otra quiere decir, es como una línea de ensamblado, vamos a dividir el trabajo en partes y que se puede generalizar en grupos de hilos que van produciendo ciertas... Escrituras, por así decirlo, y otras que la consumen. Llamamos acá a César Posada que dice buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Espero que esté bien arrancando la semana. Sé que no es lo más alentador, pero bueno. <laughs> acá dice Lau si me acaba el casillero del diablo. ¡Eh, bien! <laughs> Después queremos escuchar el, al respecto de eso. Y vamos a seguir con lo que es el El tema de hoy. Entonces. Tenemos lo que es un conjunto de hilos que van a correr en un entorno, en, en unas formas, por así decirlo, como si fuese una línea de ensamblado. Recordemos que la línea de ensamblado son distintas tareas que una va a realizar, se va a encargar de hacer una cosa, otras otra, pero se van a ir turnando. Es decir, primero se hace una, después la otra, después la siguiente, y así, como en la línea de ensamblaje normal. Y a su vez vamos a poder establecer como cierta categorización entre los hilos. Unos van a producir algo y los otros van a consumir algo. Por eso se lo conoce como el problema de los productores y consumidores. Es bastante obvio si lo queremos ver así por ejemplo un ejemplo de esto sería una, un caso de este tipo de problemas es un programa orientado a lo que es eventos de distinta naturaleza que pueden producirse <coughs> perdón <laughs> perdón me ando medio obvio. y así vamos a tener lo que son distintos mecanismos para poder atender a los que son los eventos. Los eventos van a apilarse en lo que son buffers, es decir, vamos a tener un espacio para trabajar, y dentro de lo que el, el buffer se va a poder hacer es poder recibir información o leer información, o escribir información en lo que es el buffer. Entonces ahí ya estamos viendo cómo podemos trabajar, podemos producir cosas para el buffer, es decir, el, el buffer es un espacio donde vamos a guardar información, podemos almacenar información ahí, o leerla o consumirla. Podemos hacer las dos cosas. Cuando se consume, una vez que se consumió, ya está. No podemos hacer nada más. Vamos a pensar que tenemos dos hilos, uno que consume y otro que produce. Y acá es donde vamos a tener que imponer ciertos requisitos para poder realizarlo. Por ejemplo, debido a que el buffer es un recurso compartido, los hilos que van a querer trabajar dentro de lo que es el buffer, tanto para agregar o como para retirar un elemento, van a tener que hacerlo de manera atómica. Es decir, no pueden empezar a escribir y dejarlo a la mitad y dejar que otro haga otra cosa. Sino que tienen que realizar toda su operación. Recordemos lo que es la definición de operación atómica tiene que ser. Las operaciones que se hagan sobre el buffer tienen que ser atómicas para que esto resulte bien. ¿Qué pasa si no son atómicas? Bueno, va a salir cualquier cosa. Vamos a empezar a consumir algo y después otro va a empezar a crear nuevo contenido. Y vamos a consumir un pedazo de algo viejo y ahora un pedazo de algo nuevo. Y es como es información inconsistente. Vamos a arrancar leyendo un número y por alguna razón terminamos leyendo un texto. Es bastante inconsistente y un problema bastante grave y eso es una de las condiciones el poder <laughs> acá dice atómica se dice atómica <laughs> <A> te este, bien. <Damian. risa> entonces tenemos que garantizar de que las operaciones sean atómicas para eh, evitar de que dos procesos accedan a la vez o por lo menos dos procesos de distinto tipo accedan a la vez así no corrompemos los datos el consumidor tiene que estar listo, mejor dicho, si el consumidor está listo y el buffer está vacío, debe bloquearse, es decir, no hay que trabajar. O sea, si tenemos un consumidor que puede trabajar, pero el buffer está vacío, no hay nada que leer y bueno, obviamente el consumidor no tiene que hacer nada. Y cuando digo que no tiene que hacer nada, me refiero a que no tiene que hacer espera activa. La espera activa era cuando nosotros nos quedábamos esperando forzosamente, es decir, bueno... ¿Hay algo en el buffer? No, bueno, esperemos, o mejor dicho, repitamos, hay algo en el buffer y así vamos comprobando todo el tiempo. Eso hace que un núcleo del procesador esté al 100% y perdamos tiempo de procesamiento, con lo cual deberíamos hacer algo que impida esto, que ya vimos por ejemplo cómo hacerlo con semáforos, que de hecho vamos a resolverlo con semáforos, entonces hay que evitar lo que es la espera activa. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Hasta que básicamente un productor produzca algo manteniendo también lo que es la noción de operación atómica. Es decir, no podemos hacer que un productor, bueno, ya escribió un baitito, empezamos a leer, no, tiene que escribir todo lo que tiene que escribir y después, bueno, sí, ahí empezamos a consumir. Y ahí es donde si no tenemos en cuenta la sincronización, por ejemplo, podemos tener una solución bastante simple, cual vamos a definir un buffer como si fuese una lista, un lugar donde podemos meter elementos, por así decirlo, y tenemos dos hilos. Un hilo que es el productor y un hilo que es el consumidor. El productor lo que va a hacer es repetir indefinidamente dos operaciones. La primera operación lo que va a hacer es generar un evento. Entonces, al generar el evento se va a guardar en una variable el resultado del evento, es decir, va a como procesar algo. Y después lo que vamos a hacer es agregar al buffer el resultado de lo procesado, es decir, lo dividimos en dos partes. Después tenemos el consumidor. Acá dice la y con se dice submarino atómico. <laughs> eh, creo que estamos entendiendo otro tema. <laughs> uh. Después tenemos lo que es el consumidor, lo cual también va a ser una tarea indefinida, la cual va a ser extraer un elemento del buffer y lo va a guardar obviamente en una variable para poder utilizarla. Y después vamos a procesar eso, es decir, tenemos un productor que genera algo y lo guarda en una variable y esa variable después la metemos dentro de lo que es el buffer, es decir, estamos generando un resultado y ese resultado después lo metemos en el buffer. Y el consumidor lo que va a hacer es leer algo del buffer y procesarlo. ¿Problema de esto? Podemos tener que justamente el planificador genera un evento, por ejemplo, el, después pasa al consumidor y el consumidor va a tratar de leer algo y al leer algo que está vacío vamos a tener una falla. Entonces si leemos algo que está vacío ya tenemos una falla, el programa se rompió. O podría pasar que leemos algo, agregamos al buffer, pero tendríamos que eh, volver a, mejor dicho, producimos algo, lo agregamos al buffer y podemos necesitar que se vuelva a hacer eso varias veces antes de que alguien pueda consumirlo porque... No podemos escribir toda la información que queremos. Tenemos que hacerlo de a poquito. Entonces ahí es donde tenemos el problemita de que si no liberamos las cosas cuando se debe, no establecemos cierto control. Podría pasar de que empezamos a escribir, después pasamos a que el consumidor empieza a consumir, pero volvemos a escribir, pero como ya consumimos, se borró eso del buffer y volvemos a escribir y ya la información es inconsistente. Y buah, volvemos a romper todo. Entonces esta implementación no sirve. Entonces, ¿cómo solucionamos? este problema. Para resolver este problema, lo que vamos a utilizar van a ser dos semáforos. Uno lo vamos a llamar como mutex. El mutex lo que va a hacer es proteger el acceso a la región crítica. Y otro que vamos a llamarlo elementos. Acá dice Ana, dice el Submarino Amarillo. Eh, sí, digamos que sí. Entonces, tenemos un... Un semáforo que se va a llamar Mutex, lo cual va a, a proteger el acceso a la región crítica, y otro que se va a llamar Elementos, que básicamente va a almacenar un valor, o vamos a utilizarlo como un contador, por así decirlo, que es algo propio de un semáforo, es un contador internamente. Entonces, cuando el valor sea positivo, va a indicarnos cuántos eventos pendientes hay para procesar, y cuando es negativo, va a indicarnos cuántos elementos están listos eh, o cuántos elementos están listos para consumirse. Acá andan hablando de un submarino amarillo y a todo, amigo Dios mío, ¿cómo llegamos a esto? <laughs> Entonces, por ejemplo, si suponemos que trabajamos con esos dos semáforos que dijimos, tenemos que crear, en principio, un semáforo instanciado en uno, es decir, un semáforo con el contador en uno, que lo vamos a llamar mutex, es decir, vamos a poder acceder a algo y va a funcionar básicamente como un lock. Es decir, recordemos que un semáforo en uno es lo mismo que un lock o un área de exclusión mutua, es un mutex. Justamente. Y después tenemos otro que es elemento que es un semáforo en cero, es decir, si nosotros intentamos adquirir el semáforo, se va a trabar, no queda otra. Obviamente vamos a tener un buffer y donde vamos a tener los dos hilos. Los dos hilos van a repetir indefinidamente operaciones pero van a variar un poco en su funcionamiento. En principio vamos a generar un evento en el caso del productor, es decir, vamos a producir un resultado. Después vamos a bloquear el mutex, es decir, adquirimos el mutex y no vamos a permitir que otra cosa que quiera utilizar el mutex pueda hacerlo, entonces lo bloqueamos. Si es posible, lo va a hacer y si no es posible, se va a quedar esperando hasta que lo liberen. Entonces, si es posible, va a adquirirlo. Después vamos a agregar algo al buffer. Recordemos que el Mutex era para proteger el buffer. Es decir, cuando alguien está trabajando, otro no puede meterse acá. Entonces, protegemos el buffer con el Mutex. Agregamos lo que produjimos. Que eso ya lo hacemos antes. Liberamos el Mutex. Y a Elementos le hacemos un release o incrementamos. Es decir, recordemos que Elementos estaba inicialmente en 0. Ahora pasa a estar en 1. Entonces con esto evitamos de que por ejemplo dos procesos estén escribiendo o dos procesos estén trabajando a la vez en lo que es el buffer y a su vez eh, evitamos de que puedan trabajar los dos procesos solamente puede trabajar uno entonces tenemos por ejemplo lo que es el productor podemos tener muchos productores o muchos consumidores pero eh, eso va a basarse en lo que es depender el contador por ejemplo en el caso del productor lo que va a hacer es siempre liberar después de hacer las operaciones va a liberar el consumidor lo que va a hacer es adquirir también lo que es elementos. Entonces uno lo que hacía era liberarlo. Este va a adquirirlo. Va a adquirir el mutex. Va a sacar un elemento de lo que es el buffer. Va a volver a liberar el mutex y va a eh, procesar el evento. Entonces vemos cosas peculiares acá que hay que notar. ¿En qué está lo peculiar acá? Vemos que hay dos usos totalmente diferentes de lo que es el semáforo. Por ejemplo, Mutex lo que hace es una exclusión mutua clásica. Hacemos que o trabaja uno o trabaja el otro. No hace nada más, es muy simple. Entonces, ahí donde está bastante bueno y es bastante simple de entender. Incluso si escuchamos podcast de semáforos, se va a entender eh, bastante simple. Después tenemos eh, lo que son el semáforo de elementos, que ese sí es empleado como un verdadero semáforo. Y es una estructura de sincronización. ¿A qué me refiero que es una estructura de sincronización? Solo los hilos que producen pueden incrementar el contador, es decir, lo liberan. Y solo los consumidores lo decrementan. Entonces, establecemos dos comportamientos totalmente diferentes. O sea, mientras se pueda decrementar, va a ir para un tipo de hilo. Y cuando ya no se puede decrementar... Solamente se puede incrementar en algún momento, entonces va para otro tipo de hilo. Entonces es una forma de turnarse y la exclusión mutua es para evitar tocar la región crítica. Entonces ya estamos viendo el cómo podemos hacer que existan eh, lo que son consumidores y productores al mismo tiempo, sin sobrescribir áreas que, ten que no tendrían que ser sobrescritas al mismo tiempo o no podrían trabajar al mismo tiempo, porque son dos categorías totalmente distintas. Y a su vez, el cómo hacer un cierto turnado entre ellos, haciendo un contador interno y ahí utilizando un semáforo de una forma que no la habíamos visto anteriormente que es justamente destinar a todo lo que es de un tipo de proceso en este caso son dos tipos, por lo cual vamos a tener dos operaciones una incrementar y otra decrementar solamente podemos hacer eso, y lo que es el, incre el incremento solamente lo puede hacer un proceso el otro, record recordemos que por ejemplo lo que es el productor solamente puede liberar y lo que es el consumidor solamente puede adquirir el semáforo, entonces no pueden hacer la otra cosa, entonces un, product, un consumidor, por ejemplo, lo que va a hacer es intentar adquirir, pero no puede adquirir hasta que haya una cantidad suficiente liberada de algo del productor. Acá, dice, acá aparece Gabriel y dice: Hola David, ¿cómo estás escuchándote? Dice, Hola Gabriel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y, y espero que guste el programa. <laughs> Así que espero que la disfrute y espero que haya arrancado bien la semana. Volviendo a lo que estábamos diciendo, vemos cómo estamos utilizando lo que son los semáforos como un verdadero mecanismo de sincronización y no solamente como un área de exclusión mutua, que básicamente lo quería un lock. Y ya vemos un uso peculiar. Sé que en el aire suena complicado de pensarlo porque ya de por sí lo que son los problemas de concurrencia son difíciles de pensar, pero voy a eh, eh, Por lo menos recomiendo que usen un poquitito la imaginación y, y siempre recuerdo que va a haber subida junto con lo que es el podcast una nota a bandaig.com, un lugar donde... Yo y un grupo más de amigos o compañeros escribimos lo que es eh, contenido en eh, lo que es de materia de tecnología y de todo un poco, así que pásense por ahí. La verdad está bastante bueno. Y, y como siempre digo, ahí va a haber un, una nota explicando esto ya con el pseudocódigo, todo un poco mejor explicado en algunas cosas que, por lo menos, más visual es más fácil de entender. Entonces, ya estamos viendo cómo tenemos estos recursos. Y ahora, donde vamos a ver dos definiciones rápidamente. ¿Qué son? Bloqueos mutuos e inanición. ¿Por qué voy a hacer referencia a esto? Porque son bastante importantes y va a ser algo que vamos a seguir hablando con concurrencia. Porque hasta ahora solucionamos problemas de región. Eh, de región crítica, es decir, con. El, por ejemplo, memoria compartida. Acá dice. César Posada, David, agradecemos mucho que nos compartas un poquito tu este conocimiento y yo agradezco que no se duerman en el proceso. <laughs> Ah, el tema de concurrencia es, comparado a otros temas, aburrido, pero Dios mío que recomiendo aprenderlo. Te abre mucho la cabeza. De las dos formas, en la manera de pensar y literal, si te das la cabeza contra un mueble o algo así, te abre la cabeza. Entonces, lo que son los eh, bloqueos mutuos y lo que son las inaniciones son cosas o, el de, o el, sucesos que pueden llegar a pasar, por así decirlo, eh, ...en la ejecución de un programa cuando intentamos poner limitaciones... ...porque hasta ahora... <laughs> ...perdón que me río, pero leo un comentario de Amante y ...que grita atómico con todos sus pulmones... ...bien, me, me alegra que te haya que gustado el podcast, mí. <laughs> <laughs> eh, ...hasta ahora establecíamos controles... ...bueno, vamos a limitar de que pasen dos cosas a la vez... ...pero hay veces que nos podemos pasar de rosca en cuanto a limitaciones... ...y podría pasar un caso... En el que, bueno, el programa se trabe por tantas limitaciones que le pusimos. Antes teníamos el problema de información inconsistente y ahora tenemos un problema peor que es el programa directamente no va a avanzar, quedó trabado. Entonces ahí es donde tenemos eh, <laughs> un problema bastante grave. Vamos a hablar de lo que es el bloqueo mutuo o interbloqueo, también conocido como deadlock o una traducción totalmente loca que escuché una vez que era abrazo mortal. Acá dice Damián es semáforos atómicos. Tío. Bueno, si acá explota todo ya sabemos de quién es la culpa. <laughs> Mía probablemente. Acá dice, este programa se trabara. Yo ruego que la empresa que provee internet no, no, no nos provea ese problema, por favor. Es lo único que voy a decir. Esperemos que no, Ani. Entonces, el bloqueo mutuo, interbloqueo, deadlock o abrazo mortal. Eh, sí, el abrazo mortal es la peor traducción que escuché, pero me reí mucho cuando la escuché. Existen lugares donde se lo conoce así a, a este problema. Es básicamente cuando tenemos, por ejemplo, dos procesos que poseen determinados recursos y cada uno se queda parado o detenido, si lo queremos ver así, esperando que el otro libere un recurso. Es decir, tenemos, por ejemplo, cuatro recursos. Tenemos dos en uno y dos en el otro. Tenemos asignado de esta manera. Recordemos que por eh, exclusión mutua no pueden pasar dos cosas a la vez. Entonces, o lo ejecuta uno o lo ejecuta otra. Pero un proceso dice, bueno, yo necesito un recurso de otro. Pero el otro necesita un recurso de mí. Y yo no puedo liberar lo mío hasta que me den los recursos que necesito. Pero el otro tampoco puede. Entonces queda atrapado. No puede trabajar. Y ahí se le conoce como bloqueo mortal o deadlock. El cual básicamente no puede avanzar porque quedan los dos esperándose mutuamente. Por eso es espera mutua. Se quedan esperando mutuamente. Y de hecho, si les interesa. <laughs> si les interesa, puedo más adelante hacer un episodio hablando de los grandes fracasos del software. Y de hecho... Una, eh, una de las razones por la cual una misión a Marte fracasó rotundamente y un montón de millones de dólares se fueron al demonio fue porque, bueno, hubo un pequeño problemita de, de bloqueo mutuo y, bueno, un lindo robotito quedó trabado con un defectito en el sistema operativo y, ah, qué lindo, dejamos a un robot varado en Marte, unos grandes fracasos del software, un problema de concurrencia, uno diría, la NASA tiene que estar preparada, bueno, tuvo un problema de concurrencia, se trabó el robotito y, bueno... Qué lindo, varios millones de dólares a la basura. Nada como eso. Acá hay ese movimiento. Me descuidé un segundo y están hablando de semáforos atómicos. Fa, Sí. Es como se desvirtúan las cosas, básicamente. Por eso recomiendo que pasen por el chat, porque son capaces de. o tienen la posibilidad de desvirtuar cosas, aportar, hacer lo que se les cante. En lo posible no insultar, por favor. Y después tenemos lo que es la inanición. También cono eh, conocido como resource starvation. Es la terminología en inglés. Y básicamente, la situación en la que un proceso no puede avanzar en su ejecución, dado que necesita recursos de, que están ocupados. Y eso es uno de, los, uno de los componentes del deadlock. Es decir, tenemos un proceso con inanición, tenemos mejor dicho dos procesos con inanición porque necesitan un recurso, pero no pueden obtenerlo, entonces se queda trabado. No necesariamente va a haber un deadlock, pero por ejemplo, podría pasar de que en el caso del problema de productores y consumidores se quede mucho tiempo produciendo. Y los consumidores no pueden, producir, no pueden consumir nada porque está constantemente produciendo y la concurrencia, recordemos que era no determinística. Es decir, no podemos establecer que en algún momento se va a comportar de cierta manera porque es totalmente impredecible. Podría pasar de que le escriba algo y ya ceda el control o puede pasar de que se quede todo el bendito día y toda la bendita eternidad escribiendo y nunca ceda el control. Entonces los otros procesos que requieren del recurso que está siendo utilizado pasan a estar en un estado de inanición. Es decir le falta un elemento fundamental. Acá dice conocido como hambre extremo. Bueno, en realidad sí, es eso. <laughs> es un hambre extremo, pero no de comida, de, de recursos en este caso. Así que, ¿para qué sirven estas nociones? Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el problema de los lectores y escritores, que es una subvariante de lo que es el problema de consumidores y productores. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque ya se nos está terminando el tiempo, gente. Así que muchísimas gracias a lo que pasaron por lo que es el podcast de hoy. Recomiendo que aprendan lo que son los problemas de concurrencia y cómo resolverlo. Porque, por ejemplo, podemos tener un juego en el cual tenemos una tasa de regeneración, por decir así. Podemos estar recibiendo daño. Y la tasa de regeneración, por ejemplo, podría regenerarnos antes. O tendría que regenerarnos antes de que nos maten. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un 5% de vida. Y el ataque es de justamente... Te va a quitar un 5%. Pero la regeneración te va a sumar 10. Entonces, si juntamos todo eso, el resultado que tendría que darnos al final es que nos quedamos nuevamente con 5, porque tenemos 5, le sumamos 10, eh, le sumamos 10 y quitamos 5, perdón, nos quedamos con 10, con no con 5. Error en las cuentas. Y bueno, en el caso de tener concurrencia no solucionada o no sincronización, vamos a morir antes de la regeneración y perdimos. Y eso creo que a muchos usuarios lo va a hacer enojar. Así que aprender cómo resolver problemas de concurrencia ayuda a resolver este tipo de cositas. Acá dice Ana dice yo tengo hambre. <laughs> Digo, esto se fue para cualquier lado, está buenísimo. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que pasaron. Saludamos a Anita o a Analopsi, Saludamos a Damián Tiscornia, a Movimiento Ig, a César Posada, a Gabriele, a todos por pasar, la verdad que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Fue un poquito, pero estuvo bastante bueno. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de votar en lo que es la próxima encuesta. Y si me quieren seguir... Pueden hacerlo vía Twitter en arroba Jordana, vía correo electrónico de gmail.com Todos los lunes a las 11 a la de la noche en Argentina hacemos el podcast de pronunciación llamado Cow o sea, este, donde tratamos de explicar la pronunciación vista de un punto de vista un poco más humano. Los días jueves o viernes trato de subir un episodio cortito llamado Script Time, es más chiquito, así que es un script, en el cual tratamos de afrontar temas de una manera sencilla, aunque algunos de esos temas estoy pensándolo en afrontarlo de una manera más profunda, pero por lo menos tenerlo, dar una noción de lo que es el tema para cuando se los ponga. Contamos con un canal de YouTube, me buscan como David Jordana. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, eh, SoundCloud, Google Play Music, YouTube. Estamos por todos lados. Me buscan como David Jordana o como lo que es Cold Time Tenemos un canal de Twitter que es Code y un bajo Time Escribimos para lo que es Bandai.com. Así que espero que les haya gustado lo que es el podcast. Acá Damián Tiscornina dice Atómico. <laughs> y acá dice que se están, re están recordando una fuga de Damián y Gaby. <laughs> Yo me estoy acordando de un iPod por alguna razón. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir. Eso ayuda muchísimo. Dejar la reseña en iTunes ayuda increíblemente. Así que nos vemos la semana que viene. No se olviden de votar. Y estamos abiertos a sugerencias. Crítica constructiva totalmente bienvenida. Crítica destructiva el aviso que van a ir a parar a la basura. Y desde acá nos vamos a lo que es Movimiento Guía. Así que buenas noches y muchas gracias.